ha resuelto condenar a Patricio Javier Maturana Ojeda como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en grado de consumado. ¡Lo condenaron! Fue la reacción de la senadora Campillay después de casi 3 años de espera, tiempo donde perseverantemente exigió justicia por un procedimiento policial que la dejó con un daño físico irreversible. El tribunal determinó, el ex capitán Patricio Maturana disparó de forma intencional, que tuvo un actuar doloso, que conocía el arma y los efectos que podía producir en un ángulo de tiro indebido y a corta distancia. Además, tenía el control y el dominio de un medio idóneo para lesionar y con dicho conocimiento cierto decidió actuar de una manera abusiva y extralimitada con plena libertad. Fue el 26 de noviembre de 2019, momento álgido del estallido social, cuando quedaba solo un puñado de manifestantes en la población Cinco Pinos de San Bernardo. Campillay salía desde su casa rumbo a su trabajo y una bomba lacrimógena impactó en su rostro, proyectil disuasivo percutado por el ex oficial Patricio Maturana, quien fue declarado culpable. Hoy el sentimiento es de felicidad. Un amigo siempre me dijo: tú estás contenta, pero no feliz. Hoy estoy feliz. Hoy se cumple eso. Maturana escuchó atentamente los cargos en su contra de manera telemática, en su casa en Curicó. Intentamos tener una reacción y su versión de los hechos. Declinó hacerlo. ¡Aló! Creemos que la prueba rendida en juicio no acreditó, más allá de duda razonable, la participación culpable del señor Maturana en los hechos imputados. Esperaremos efectivamente la notificación de la sentencia y haremos valer todos los recursos que la ley nos confiere para enmendar y revertir la situación procesal del señor Maturana. La senadora estuvo con su círculo cercano afuera del tribunal de San Bernardo. Ahí todos escucharon la resolución. Luego del veredicto condenatorio, Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el otrora uniformado. Solicitud que fue desestimada. Tendremos que esperar. Él está con medidas cautelares que se mantienen, que es un arresto domiciliario total y obviamente va a estar cumpliendo a la espera de la próxima resolución en la cual ya no haya duda alguna. Y esa será la sentencia, la que está programada para el próximo 10 de octubre. El Ministerio Público pide 12 años de presidio para Maturana. La verdad, 12 años no son nada, porque yo toda mi vida voy a estar ciega. El que él esté en la cárcel no me va a devolver mis ojos. Ese disparo le provocó a Fabiola Campillay un estallido ocular, cuyas consecuencias se fueron una ceguera total, pérdida completa del olfato y el gusto. Entre otras cosas, en estas 17 semanas de juicio, el tribunal definió que el fin del ex capitán no era dispersar a manifestantes, sino que hacer daño a cualquiera de ellos. Por sus actos, ahora arriesga pasar más de una década tras las rejas.